Hoy vamos a hablar sobre el equipo que necesitas para tener un home studio o para trabajar en producción musical. El asunto es que esto tiene muchas posibilidades. Es decir, podemos plantearnos un equipo de producción musical como un teléfono móvil, una tableta o llegar hasta un estudio de grabación o un home studio. Y todo esto depende obviamente de tus posibilidades. Sin embargo, sin importar cuáles sean esas posibilidades, la idea es sacarle el máximo de provecho al equipo que tengas para obtener los mejores resultados del mismo. Si bien es posible hacer producción musical desde un teléfono móvil o desde una tablet, el problema que tienen estos es que no son muy versátiles. Es decir, que no tienen muchas opciones de conexión y su poder es bastante limitado en cuanto a procesamiento. En este punto podríamos decir que una computadora es una mejor opción si de versatilidad y capacidad de procesamiento se trata. Así que esa es mi primera recomendación. Una computadora en vez de un teléfono móvil o de una tablet. Después viene la selección de la computadora. La mayoría de computadoras de hoy en día son capaces de soportar cualquier tipo de proyecto de audio digital. Podríamos decir que si compras una computadora actual, sin importar cuál sea, esta debería ser suficiente para desarrollar una canción, por ejemplo. Claro está que hay ciertos puntos mínimos a cumplir para que la computadora funcione bien. En el canal hay un video donde hablo específicamente sobre los requerimientos de una computadora para trabajar en audio digital actualmente. Te invito a verlo si quieres aclarar un poco más el tema. Después, para muchos, la elección está entre si es una Macintosh o es una PC. El asunto es que hay una gran diferencia en el sistema operativo, pero en la capacidad de procesamiento no es que haya una gran diferencia. Tampoco es que vayas a obtener un mejor sonido por tener una Mac o por tener una PC. Entonces, antes de tomar una decisión, siempre ten en cuenta cuál es la mejor decisión respecto al presupuesto que tienes disponible. Ahora viene una parte que también es muy importante, la interfaz. Y el asunto es que la interfaz es un dispositivo que nos permite llevar señales, convertirlas de análoga a digital o traer señales digitales en algunos casos directamente al software y luego traerlos del software directamente a la interfaz para que lleguen a nuestros oídos. Pero de las interfaces se habla muchísimo, hay muchísimas marcas, hay unas que son muy costosas, hay unas que son muy baratas. Lo que debes buscar es que la interfaz cumpla con lo que estás buscando hacer. Y a esto me refiero que, por ejemplo, si eres baterista y quieres grabar tu batería y necesitas 12 canales de entrada, pues una interfase de 4 canales no te será suficiente. Más por otro lado, si lo único que vas a hacer es cantar y grabar tu micrófono en la interfase, entonces una interfase de 2 canales es más que suficiente. En ese caso, ten en cuenta que no siempre comprar una interfase muy grande es lo mejor. Se trata de que compres la interfase que más se ajuste a tus necesidades específicamente. Hay ciertas cosas que podemos delimitar que deberían tener las interfaces como mínimo. Es muy importante que tu interfase tenga una entrada de micrófono y una entrada de instrumento. Ojalá si estuvieran separadas, pero a veces vienen combinadas. Sin embargo, con que la tengas, ya te brinda la posibilidad de conectar un instrumento o un micrófono para grabar. Después también debería tener una conexión de audífonos y, en cuanto sea posible, que el volumen de esta conexión de audífonos sea separado del volumen maestro. Y eso nos lleva a que la conexión para los parlantes debe tener un volumen maestro. Otra cosa importante que deben tener las interfaces es el Phantom Power, que es una alimentación de corriente que nos permite utilizar micrófonos de condensador. Luego, si tu interfase tiene un control de monitoreo directo, te va a ayudar muchísimo con el control de la latencia al momento de grabar. Esta es una de las interfaces que yo más uso. No es muy costosa, es muy versátil, tiene apenas el tamaño que necesito y me encanta porque tiene este control de volumen justo en el centro de la interfase. Así que al momento de escoger una interfase, simplemente escucha los reviews que tienen estas interfaces. Verifica que los usuarios estén contentos con el resultado que obtienen. Recuerda que la interfase más cara no necesariamente es la mejor, simplemente es la más cara. También hay ciertos dispositivos que combinan la función de interfase con la función de micrófono. Estos son ideales para entornos de trabajo pequeños. Algunos de ellos tienen una calidad increíble. Yo particularmente grabo el audio de estos videos con uno de estos. Después de la interfase vas a necesitar unos auriculares. Es muy importante que trates de invertir en unos buenos auriculares, porque son tu referencia principal para hacer una mezcla y para escuchar lo que realmente estás capturando en los micrófonos. Después, si existe la posibilidad, deberías comprar o adquirir unos monitores. Es muy importante que los monitores sean de estudio. Evita utilizar los altavoces de los estéreos que compramos para la casa. El punto es que los monitores de estudio vienen calibrados con un punto de escucha relativamente plano. Es decir, que básicamente nos ayudan a mostrar lo que realmente está pasando en la mezcla. Y al igual que las interfaces, no necesariamente los monitores más caros son los mejores, solo son los más caros. También vas a necesitar uno o varios micrófonos dependiendo de lo que vayas a grabar. Si vas a grabar voces, idealmente tendrías un micrófono de condensador de diafragma grande. El problema en muchos casos de estos micrófonos son precisamente las virtudes que tienen. Y es que son muy fieles, tienden a ser muy sensibles también, así que si tienes un entorno muy ruidoso o no tienes buenas condiciones acústicas, el micrófono va a terminar cobrándote esas falencias y eso va a quedar impreso claramente en la grabación que hagas. También existen los micrófonos dinámicos. Los micrófonos dinámicos son un poco más duros y menos fieles a la realidad. Pero si tienes problemas acústicos o ruido, esta sería una gran elección para solucionar parte de esos problemas.
Luego hay algo que es ineludible para nosotros y es el montón de cables. Vas a necesitar cables XLR, vas a necesitar cables TS. Hay un video en el canal sobre conexiones que nos explica detalladamente para qué sirve cada uno de estos cables y cómo utilizarlos. Ahora bien, después de que hemos reunido todo el equipo y lo tenemos conectado, todavía no hemos llegado a la parte más importante de todo esto, que es la acústica. Y con acústica no me refiero a que tengo que invertir mucho dinero aislando un cuarto. Me refiero a que tenemos que buscar la mejor condición acústica dependiendo del presupuesto y el espacio con el que contemos. Así que hay soluciones extremadamente creativas, desde cobijas obviamente hasta paneles acústicos. Y todas pueden ser válidas dependiendo de cómo las utilicemos. Pero acá tenemos que hacer un paréntesis, y es que por ejemplo las cajas de huevos solo sirven para colocar huevos, acústicamente no funcionan para nada, así que hay varias cosas que podemos hacer para solucionar el problema, y como siempre en el canal ya encontrarán un video sobre soluciones acústicas. Luego hay ciertos dispositivos que son más opcionales y no son obligatorios para tener en el estudio, pero que definitivamente nos ayudarán a mejorar la producción en nuestro sistema. Un controlador MIDI te ayudará a secuenciar las cosas más rápidamente. Y como siempre hay un montón de opciones en el mercado, no siempre la más cara ni la más barata es la mejor. Solo busca el controlador que más se acomode a tu presupuesto y a tus necesidades. En un entorno musical se hace supremamente importante tener instrumentos musicales para acompañar tus canciones. Hay cosas tan simples como un afinador o un metrónomo que pueden ayudar a mejorar considerablemente el momento de la producción. Por último, vamos a hablar sobre un tema que es recurrente en las redes y que genera mucha controversia. ¿Cuál es el mejor software para hacer producción musical? Y de hecho la respuesta no puede ser más simple. El mejor software para hacer producción musical es con el que te sientas más a gusto. Así que hay muchas opciones de pago y gratuitas en el mercado. Algunos están disponibles en Mac y PC, otros están disponibles solo en una de las dos plataformas. Pero lo más importante es que sea cual sea el software que tú elijas, aprendas a usarlo a fondo y utilices hasta la última herramienta que te ofrece. Porque todos los software tienen problemas y virtudes. Pero la persona más adecuada para elegir el mejor software es el mismo usuario. Así que no te dejes llevar por los cuentos de las redes sociales. Simplemente escoge el software que más te guste. Para finalizar, solo quiero darles un último consejo. Y es que tengan un disco duro con respaldos de sus proyectos. Porque si algo vamos a aprender en nuestro recorrido es que el software tarde que temprano va a fallar. Y lo mejor es tener por lo menos una copia de seguridad de los archivos que hemos venido trabajando. Así que bien, ahora ya tienes un punto de inicio para empezar con tu proyecto de producción musical. Nos vemos en la siguiente lección y vamos directo al punto.